Muy buenas noches, damos inicio a una nueva entrega de Lenis García Opiniones. Muy feliz de que nos acompañes este y todos los domingos. Y por supuesto, agradezco siempre la oportunidad que Dios nos brinda de compartir este momento. Hoy en Opiniones vamos a conversar acerca del proceso interno en el Partido de la Liberación Dominicana, de la agenda política nacional, y nos visita para esto Karen Ricardo, quien fue diputada al Congreso de la República, funcionaria en la pasada gestión y ahora ha sido seleccionada como parte de los miembros del nuevo Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Con ella abordaremos este y muchos otros temas de interés, igualmente complementados con nuestros segmentos estelares. Quiero antes de iniciar invitarles a que sigan nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones y arroba Lenis García G. Acompáñame. Bueno, y como les decía, está con nosotros la exdiputada, exfuncionaria pública como directora de programas especiales de la presidencia, la joven política, ¿verdad?, profesional y amiga, Karen Ricardo. De verdad que es un honor recibirte en Opiniones. Bienvenida y buenas noches. Bueno, buenas noches. Encantadísima de poder estar compartiendo contigo y ese hermoso público que te sigue. Muchísimas gracias, Karen. Hay muchos temas en torno a tu desarrollo profesional en el ámbito político, a tu partido, en el país. Pero me gustaría iniciar la entrevista con una pregunta muy particular, y es tu experiencia luego de haber salido después de tantos años de la esfera de poder. Ya no estás en el Congreso, no estás en el Poder Ejecutivo, ¿no?, con funciones importantes. ¿Alguna experiencia en particular que puedas contarnos luego de salir? Y ¿cómo te ves ahora? ¿Qué percibe de la gente en esta nueva etapa? Bueno, son muchas cosas. Una pregunta muy extensa que tú me has hecho. En lo particular, yo me siento prácticamente normal, porque cuando tú asumes un compromiso de vida, cuando tú tienes una vocación, pues no define una posición para tú continuar con un trabajo. De hecho, en mi partido, que he estado viviendo cambios y transformaciones, pues hemos tenido que seguir haciendo el trabajo. Yo tengo una función dentro del partido, que eso no me ha dejado descansar ni sentir la soledad del poder, como le llaman, que es la Secretaría de Asuntos Municipales. Yo tengo que ver con todo lo que son las políticas municipales del partido, con los alcaldes, regidores, directores de institutos municipales y vocales. Y entonces en ese movimiento me mantengo a nivel nacional en contacto con todos ellos. Pues como funcionaria duré muy poco, prácticamente duré 8 meses haciendo un intenso trabajo, porque además fue fruto de la pandemia. O sea, al mes de yo estar ahí, o menos del mes de estar ahí, como los 18, 21 días, ahí mismo se cerró el país, se cerró la nómina pública y se comenzaron a tomar todas las medidas que como programas especiales de la presidencia tuvimos que apoyar en la parte social. No tuve tiempo de tener mucho temor de la pandemia. Tuve que asumir el compromiso con el país, con el gobierno, como parte del Estado Dominicano, de vestirme de arriba abajo y forrarme, ir a socorrer a los hospitales, a las maternidades que nos correspondían, a nivel nacional, a las provincias donde estaban los adultos mayores, que eran fruto de los programas de alfabetización. O sea que, real y efectivamente, este ejercicio, esta carrera política, lo que me ha dado un poquito más como de dureza y un poquito más de deseo de sobrevivir en un mundo tan competitivo. Esta es una carrera que se tenía como de hombres, y las mujeres que están aquí y que hemos decidido hacer una carrera política, pues todos los días lo que tenemos que humanizarla un poquito más y mostrar nuestra real parte de la vida, que es ser mujeres. No podemos dejar de ser mujeres. A propósito de que te adentras en ese tema, ¿qué tanto se ha avanzado
en el respeto a la participación de la mujer en el quehacer político? ¿Qué te puedo decir? Si pensamos que hace 60 años, 50 y pico de años en la República Dominicana, ni siquiera teníamos derecho a votar, y que luego de ahí ya tenemos mujeres que han sido senadoras, vicepresidentas, diputadas, alcaldesas, y así sucesivamente, pues tú dirás, bueno, qué bueno, hemos ido avanzando, muchas regidoras, pero al final de cuentas es una conquista. Los hombres y las mujeres, y te cuento por mi partido, en el PLD Don Juan nos formó sin distinción. Si un hombre, sin embargo, Karen, de la matrícula actual del nuevo comité político, solo 7 son mujeres. Sí, así es, y poco a poco hemos ido avanzando, no jamás en la medida como deberíamos, pero es un tema de la sociedad dominicana, porque vivimos en una sociedad que todavía nos hace falta sensibilizarlo y humanizarlo más con los roles que hemos ido desempeñando las mujeres también, y que merecemos el respaldo no solamente de las otras mujeres, sino también de los hombres, que no nos vean como una competencia. Bueno, en realidad lo somos. Por eso quizás tanto temor y tantas retrancas o tantas trampas que se conocen en los escenarios de los procesos electorales. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido para Karen Ricardo, la mujer, la madre, la esposa, poder llegar rompiendo paradigmas, pasando situaciones? Porque recordamos aquel proceso interno cuando aspirabas para ser candidata a alcaldesa. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil te la han puesto en tu partido? Mire, yo no lo quiero personalizar o como si fuera a mí, a Karen Ricardo. Son cosas que pasan, pero independientemente eso, tenemos que romper con una cultura de no creer en la juventud y no creer en las mujeres. Se entiende que la mujer, por ser sensible, es una flor, y a la flor se les caen los pétalos. Pues no, ni las mujeres somos adornos, y está más que demostrado, porque somos las que damos vida, pero somos las que la defendemos, las que la protegemos, las que lo administramos y las que los hacemos hombres y mujeres de bien en un futuro. Pero sin embargo, todavía vivimos en una sociedad que se entiende que la mujer, por ser un ser sublime, delicado, con tantas responsabilidades, pero que hay que cuidarla y protegerla, con eso no quieren entretener. Y las mujeres podemos administrar el Estado Dominicano, las mujeres podemos administrar el gobierno, las mujeres podemos, así como nos criaron para administrar un hogar, así mismo la mujer puede dirigir un banco, dirigir una empresa, una industria, manejar un camión, un tractor, bueno, o sea, ejemplos, una guagua, muchísimos. Un avión, un helicóptero, una nave de combate, un tren, y ya se ha ido demostrando. Pero es un espacio que poco a poco cada una de nosotros tenemos que ir visualizándolos y tenemos que ir abriéndole paso a las demás, demostrando que sí se puede. Yo no dejo de ser madre, yo no dejo de ser esposa, yo no dejo de ser hija, yo no dejo de botar una lágrima, pero tampoco es que una posición o una situación política me afecta como le puede afectar o dejar de afectar a un hombre. Manejo la inteligencia emocional. Excelente. Pero eso cuido es vital. Mi corazón, porque soy temerosa de Dios. Y cuando tengo que dejar salir mis lágrimas, pues la dejo salir. Pero no por el ejercicio de lo que vivo en la política. Eso es lo que a veces yo me aferro y me apoyo en la gratitud. Cuando me pasa una estocada, esas estocadas mortales que vivimos, y de esos tropiezos que vivimos y de esos desengaños en la política o en la vida pública, yo lo único que digo es gracias, Dios. Supongo que porque tú me estás librando de algo, porque tú me quieres enseñar algo y porque tú me estás fortaleciendo o me estás preparando para algo mejor. Y ese es mi manta, ese es mi lema, esa es mi fortaleza, y luego pues nada. Recojo la amargura de todos los que están a mi alrededor y le digo tranquilo, que lo peor no se ha visto, el juego no termina hasta que termina. Claro, y no se sabe de qué, como dice Dios, te está librando. Al parecer, por eso que expresas de las estocadas y demás, te ha tocado pasar momentos y situaciones, ¿verdad? Pero eso es la vida. No tan
no tan placenteras, por así decirlo. Pero esa es la ¿Cuáles han sido quizás esos momentos o esas experiencias difíciles que te ha tocado enfrentar? Mira, son muchas. Por lo menos uno. Uno de ellos que te haya marcado puede ser, sabes que de los errores aprendemos y de las experiencias sacamos lo que es la resiliencia. Entonces, ¿cuál ha sido ese momento que más te ha tocado en el plano personal y en ese contexto que expresas de que te ha tocado vivir estocadas? Mire, quizás lo más difícil no es lo que a mí en lo personal me ha marcado, sino ver los rostros de los que están a mi alrededor. Los rostros de los hombres y mujeres que han confiado en que eso me tocaba, en que eso me correspondía, en que esta era mi oportunidad y junto con la mía ellos reflejaban su éxito. Al ver que no se me concedió, o como ellos llaman, no los arrebataron, no los quitaron, no lo impidieron, esos rostros de insatisfacción, de frustración, de amargura, pues de una manera u otra, pues tú las recibes y tú sientes, sería yo que le defraudé, ¿entiendes? O sea, y eso es lo que medio me ha afectado un poco, pero trato de entenderlo como no es mi culpa y trato de siempre pensar en que hay cosas que no dependen de nosotros. Totalmente. Y como no dependen de nosotros, y no decía hay cosas, todo no depende de nosotros, podemos hacer el trabajo, podemos hacer el esfuerzo. Y cuando uno es pequeño, principalmente las mujeres, le dicen, párate, no importa que tú puedes manejar esa bicicleta, tú puedes manejar esa patineta, tú puedes darle esa pelota. Y entonces de repente tú crees que sí, que tú puedes hacerlo todo y que todo depende de la preparación, de tu actitud, de tu fortaleza. Y cuando tú no logras algo, tú entiendes, ¿y qué pasó? Entonces yo no pude. Y realmente no. No era el momento. No es tan simple como que si tú quieres lo puedes lograr. Si tú quieres y te empeñas y trabajas y te esfuerzas, cuando viene a ver no lo logra y no pasa nada. Eso se acumula. En política como en la vida, tu preparación, tu desarrollo, tu buena fe, tu esperanza, tu deseo de que las cosas sucedan, quizás no ocurran en el momento que tienen que ocurrir. Pero en el momento que tú entiendes. Que tú entiendas que tú tienes que ocurrir. Pero en algún momento ocurren. Y si no ocurre para ti, ocurre para otro que viene detrás de ti. Tú logras algo siempre. Aunque tú pierdas, aunque tú ganes, tú logras algo. Y yo entiendo que algo para bien. Bueno, hay una anécdota o una frase que justamente conversaba hace unos días en una peña y destacaban que el líder actual presidente de tu partido siempre dice, ya tú dirás si es cierto o no, que el trabajo hecho en política no se pierde. Se acumula. Entonces eso va en sintonía con lo que estás expresando y en sintonía también con tu ingreso recientemente a la esfera o al núcleo más importante dentro de la organización política del Partido de la Liberación Dominicana. Es el comité político. Cuéntanos de esa experiencia, tu juramentación al comité político en un momento donde el Partido de la Liberación Dominicana propicia un proceso de reestructuración, de transformación y que dio paso, de hecho, a que ingresaran muchos jóvenes en este nuevo comité político, como ustedes le han llamado. Cuéntanos del proceso, cómo fue, cómo se vivió, si realmente fue democrático, qué pasó ahí y cómo te sientes tú ahora de verte, o sea, de estar del otro lado, a estar allí. Sí. Mire, yo que tengo tantos años, el otro día me llamó una amiga y me dijo, si no te decís los años que tú tienes en el partido, vamos a tener problemas. Pero de verdad que ¿cuántos años, Karen? Ay, Dios. Mi amiga, por favor, no vea el programa. Esa parte, muévete. ¿La podemos editar? Sí, la pueden editar. Ya yo voy a cumplir en mayo 28 años en el PLD. Ah, no, y pero para no ser del PLD fue una carrera. Fueron 3 años y meses para poder ser miembro. Si le sumamos 18, ya podemos más o menos ver. Bueno, mi primera, no, yo lo digo con mucho orgullo. Matrícula 1975, caja original todavía. Y gracias a Dios
Comencé desde muy joven con esa inquietud, con la vida política participativa, querer aportar a mi generación, querer defender derechos de los estudiantes en la universidad. Fui dirigente estudiantil. Y en este momento de mi vida, yo he tenido que sentarme una, dos y tres y cuatro veces a pensar qué tan cierta es esa frase del presidente, hoy presidente de mi partido, es presidente de la República, Danilo Medina. Porque yo recorrí el país dos o tres veces después de haber perdido las elecciones del PLD con el tema de la municipalidad, con el tema de la lucha del partido que había ganado, el nuestro que había quedado un poco en desventaja en el plano municipal, pero para que no sintieran el apoyo del partido y no quedaran muy en desventaja en los gremios, las asociaciones que tienen que ver con la municipalidad. Luego de todo ese transcurso que termina a final de noviembre, y nosotros estamos trabajando intensamente en eso, en diciembre, pues me dio COVID. Y fue difícil ese proceso casi hasta final de enero. Ya el partido estaba metido en este tema del Congreso, de las aspiraciones al comité político. Y aunque la anterior aspiración al comité político yo quedé a 14 votos de ser electa, también difícil porque, wow, votos. Claro. Bueno, pues perfecto. No se dio. Ya en esta oportunidad no me daba el tiempo de yo aspirar. Y luego que me recupero, duro apenas 9-10 días en este proceso de salir a la calle, de que sí, que se hicieran afiches y todo lo demás. Y nada más pude hacer dos recorridos del país entero. Pude ir como a dos o tres provincias. Y veía que menos de un mes de proceso, sí, o de campaña interna. Claro, que la competencia era muy fuerte y de repente muere mi padre. Ay. Sin estarlo esperando, porque aunque tenía ya un año y medio, casi dos enfermo, pero estaba en franca recuperación, ya caminando y todo eso. Y fue algo como que volvió y me tumbó. Y wow, cuatro o cinco días después, yo estaba ya sentada, simplemente haciendo lo normal y en las misas y todo. Y mi hermano y mi mamá me dijeron, mira, ¿y el trabajo político para el comité político? Y yo dije, no, ¿y qué pasa? Yo no voy a seguir en eso. Ya, es más, esto es una señal. Y me dijeron, no, todo lo contrario. Tanto mi hermano como mi mamá me dijeron, esto es el mejor honor que tú le puedes rendir a papi, dar a papi es no rendirte. Ya lo que queda nada más son 6 días, 7 días, sal a la calle. Y yo, pero es que no, ¿con qué ánimo? De mayo no lo siento. Sal a la calle. Y yo comencé a llamar compañeros por teléfono y cuando yo lo llamaba, los compañeros primero me decían, ay, compañera, lamento. Y entonces yo decía, wow. Y yo llamando para dar el pecho. O sea, eran muchos sentimientos encontrados. Pero mantuve una fortaleza, de decir, hay un trabajo acumulado, hay un trabajo acumulado. Y nada, por lo menos no me voy a retirar, voy a participar. Y todavía ese día, saludando a los compañeros, yo tenía el temor de decir, bueno, iré a la segunda vuelta. Y fue una sorpresa yo salir de 45 en la número 18. O sea que, primero Dios, luego el trabajo acumulado, a mis compañeros, compañeras del partido, a nivel nacional, que han visto el trabajo que hemos hecho en el partido y lo pudieron valorar y sopesar. Y con mucha humildad le digo, esta posición es para toda una generación de hombres y mujeres que hemos decidido aportar sin esperar tener una posición de cargos ni de reconocimiento. Pero primero Dios. Bueno, Karen, vamos a seguir hablando más profundo sobre tus nuevas funciones ahora en el CP luego de esta pausa. Ya volvemos. Seguimos con más en Opiniones y hablamos con Karen Ricardo, quien es miembro del comité, del nuevo comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Quiero reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcíaG. Karen, hay muchas expresiones a través de las redes sociales con relación a la postulación, a tu selección. Vemos aquí en pantalla algunos tweets que fueron publicados y todo parece indicar, hicimos una revisión, ¿verdad?, exhaustiva, que ha sido muy bien valorada y acogida tanto tu postulación cuando la presentaste como tu selección. ¿Por qué crees tú que
confiaron los PLDistas en Karen Ricardo en este momento tan crítico para el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, yo entiendo que, como te decía anteriormente, me han visto crecer. O sea, yo me considero un producto del Partido de la Liberación Dominicana. Comencé desde la universidad o desde antes de la universidad, y desde ahí pues uno se paró en la fila del frente. He dado la cara por mi partido, he estado en las campañas electorales dando el frente también, y he sabido aguantar en los momentos difíciles pues una postura de que primero está lo que nos enseñó don Juan. ¿Nunca has pensado el interés general que el interés individual? ¿Nunca has pensado en este torbellino que vive el PLD de separación, de división? ¿Nunca pensaste en la posibilidad de abandonar e irte a nuevos partidos? No, en lo absoluto. O sea, yo no soy persona de tirarse del barco, y mucho menos cuando llegan los momentos difíciles. O sea, para mí la lealtad es algo... La lealtad y la gratitud para mí es algo innegociable. Yo creo que hasta en los momentos donde yo me he sentido lacerada por alguna decisión, alguna postura, pues yo espero con calma. Y luego pues puedo cuestionar, puedo reclamar, pero yo voy al organismo o al equipo o a la persona donde yo tengo que dirigirme. Porque cuando yo me formé en el PLD, yo recuerdo en qué me formé. No me luce ahora venir a escribir un Twitter, venir a escribir un mensaje porque los tiempos cambiaron. No, yo sé dónde tengo que reclamar. Y el PLD nos creó y nos formó como soldados valientes, conscientes y disciplinados. Entonces, tu valentía no te quita tu disciplina. Tu valentía no te quita la concienciación que tú debes tener para saber cuál es el paso que tú tienes que seguir. Entonces, si yo tuve que caminar en varias oportunidades, caminar en marchas, caravana, que eran marchas, no eran caravanas. Gracias a Dios que estamos superando. Claro, caminando hasta 10 kilómetros, diciendo ser PLDista es ser un soldado valiente, consciente, disciplinado. Cuando el partido, apenas los ideales, tú puedes decir, eran otros, la sociedad dominicana era otra, los mismos PLDistas éramos otros, sí, pero hay cosas que no puedes cambiar. O sea, tú no puedes dejar de ser Lenín García, tú no puedes dejar de recordar cómo tu madre, tu padre se sacrificaron para tú ser lo que tú eres hoy, porque la sociedad cambió. Y como la sociedad cambió, ahora yo tengo que enseñar lo que yo no enseñaba, ahora yo tengo que vender lo que la gente quiere comprar. No, usted se equivocó. El que se quiera vender, que se venda como quiera. Pero ¿y esos compañeros que se han ido entonces? Bueno, quizás ellos ingratitud, buscando, deslealtad. ¿Qué te digo? Eso es algo personal. Ellos han entendido quizás que no se sienten cómodos donde están. Quizás no sienten el mismo nivel de compromiso donde estaban o donde están. Quizás su reacción individual y personal, que es de cada uno, y hay que respetársela a cada quien. Yo entiendo mucho en respetar lo que es la persona. Y el que no se siente cómodo tiene que buscar donde se siente cómodo. Yo me siento cómoda en la forma como yo me formé. Yo creo en esa institución. Yo entiendo que he dado más de la mitad de mi vida en esa institución, y que esa institución es parte de mí. Karen. Y si hay que echar el pleito, lo quiero echar adentro. Y si se puede transformar, pues yo quiero ser parte de la transformación. Nada es perfecto. Perfecto solo Dios. Nosotros no somos perfectos. Entonces, hoy que no estemos en el poder, pues teníamos lecciones que aprender. Y yo ¿Y tú tengo crees que se han aprendido a lo interno, se han interiorizado? Se han aprendido, se están aprendiendo. Esta semana una primera reunión a propósito del comité político. ¿Se aprendió la lección? A veces hay declaraciones que dan cuenta de que no, o pareciera indicar de que no. Sí, yo entiendo que sí, que se aprendió la lección y que todavía se está aprendiendo, pero que con Dios delante ya el PLD está mostrando su deseo. Nada se transforma de la noche a la mañana, porque somos los individuos, son los seres humanos, y esa transformación así real y total no está, pero de que se quieren y se van a tener nuevas fuerzas, nuevas oportunidades, diferentes experiencias, de que se está trabajando en un PLD transformado, pues sí, ahí está, y próximamente tú lo podrás ver, igual que el pueblo dominicano va a recuperar la confianza que está siendo lacerada. Y volvemos al proceso, Karen. Se argumentó afuera que
que se bajaron líneas y que las personas que fueron electas en su mayoría fueron bautizadas por las líneas que supuestamente bajó el actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Esto es cierto? Mire, eso no es cierto. Eso no es cierto, para respondértelo sin dártele mucha vuelta. La cultura de que tenemos que aprender a ir a los procesos y a veces no tener los resultados que tenemos. La cultura del merecimiento, del entender que yo merezco más que el otro. De que quizás habían cosas que en ese momento podíamos pensar, no debieron dejar competir a los que acababan de ganar al Comité Central, pero no estaba escrito. Y lamentablemente al no estar escrito se abrió una brecha y que compañeros que tienen una trayectoria igual, mayor inclusive que yo en el partido y mayor que muchos en el partido, de los que entraron, de los 4 o 5 que entraron nuevos, pues tú puedes decir, se sienten lacerados porque entienden que tienen una vida anhelando en algún momento ser miembro del comité político como lo anhelé yo desde el momento que entré, que lo veía como wow, el máximo organismo, y que ahora se sienten bueno, pues es verdad, pero como todo en la vida hay cambios y transformaciones. ¿Y qué van a hacer con esto? Porque esos disgustos en medio de un proceso de ruptura donde vemos cada día juramentaciones de peledeístas en otros partidos, ¿no les preocupa a ustedes a lo interno esta situación de que siga corriendo la sangre y que sigan perdiendo hombres en el PLD? Es que cuando se está transformando algo, tiene que haber pérdidas, y lamentablemente los que se queden, los que nos quedemos, los que estemos, tenemos que tener un compromiso por encima de nuestras aspiraciones. O sea, si yo no hubiera estado ahí y tú dirás, pero qué cómodo porque tú ganaste. No, yo estaba preparada para no ganar, porque... Y más en las condiciones que narraste, que estuve. Pero sin embargo tenía un trabajo de meses y de años que quizás otros compañeros no lo tenían. Simplemente eran figuras, fueron buenos funcionarios, tienen una trayectoria, pero en esos meses de que perdimos no estuvieron tan al frente de la batalla como estuve yo, detrás de los alcaldes y los regidores para que no se me fueran. O sea que real y efectivamente esta es nuestra institución. Y cada uno de nosotros hemos puesto un blog o dos blogs, o 10, o una zapata, en este edificio que se llama Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido más fuerte, más organizado y de mejor estructura a nivel nacional que tiene el país. Y todavía no tiene recursos para liquidarnos a nosotros el trabajo que hemos puesto. Bueno, le va a ir muy bien porque... No se rindan, con Dios delante seremos gobierno el 24. Si por recursos económicos se trata, les va a ir muy bien. Porque con la decisión reciente, hay dos partidos de la Junta Central Electoral, conforme a lo que establece la ley, hay dos partidos mayoritarios. Entonces, la mayor parte del pastel económico que le toca a los partidos se va a dividir entre el PRM y el PLD. Yo quiero leer un tuit que publicabas a propósito de eso que dices del 24. A ver si se puede poner en pantalla. En este tuit, pronto... Nuestro partido rumbo al 2024 para seguir las obras de gobierno que han transformado la República Dominicana. Humildad, destacas, gratitud y voluntad, ¿verdad? Voluntad de lograr eso. Sí, sí. ¿Qué tan realistas son estas aspiraciones de Karen, tomando en cuenta la situación, la crisis, la división que hoy está afectando al partido, pero también los procesos judiciales que de una u otra forma afectan la credibilidad y la imagen del PLD? Mire, cada quien es responsable de sus acciones, lo primero. El que no tenga eso claro, pues, está perdido. Lo segundo, como institución, como partido que estuvo en el gobierno al frente de la cosa pública por tantos años, tiene muchísimo más que exhibir en lo positivo ante la sociedad dominicana, que lamentablemente esos hechos que a todos nos afectan. Porque independientemente de que una responsabilidad individual no deja de afectar al simple cuestionamiento de la transparencia de cualquier compañero o cualquier compañera, a mí
me lacera. Es como un familiar. A ti te dicen de que un primo segundo tuyo, un primo tercero tuyo cometió un hecho delictivo, Dios libre de mal, o un feminicidio, y tú te recoges y vives un duelo. Así lo estamos viendo los PLDistas. Estamos viviendo ese duelo. Y lo que esperamos es que la justicia dominicana, no la politiquería, pues próximamente dé los veredictos que tiene que dar, muestre las pruebas que tiene que mostrar y que todo se aclare. Pero el partido no es el gobierno. Pero fuera de que el partido no es el gobierno, los que pudieran haberse manchado de una manera u otra, pues tienen que demostrar su inocencia y es su legítimo derecho. Nosotros tenemos que seguir trabajando y mostrando lo que sí trabajamos, lo que sí logramos, lo que sí transformamos. El PLD, desde su formación, trabajó con secretarías. Y te hablaba al principio de que yo soy secretaria de asuntos municipales del PLD, pero el PLD tiene 39 secretarías, como si fueran ministerios, donde tiene los técnicos y el equipo de 12 personas más, una cabeza y 12 personas más, que son los que trabajan las políticas públicas, los planes de gobierno, para cuando se llegue al gobierno aplicar de una manera u otra eso. Eso está volviendo a coger fuerza en nuestro partido. Lamentablemente para la República Dominicana, el partido que ganó las elecciones fue bajo una coyuntura confusa de pandemia, de desmotivación, de una división de nuestro partido, de un duelo, de sentimientos encontrados, de desgaste del poder, donde muchos, cientos de miles de PLDistas no acudieron a votar. ¿Por qué? Porque ya eran mayores, porque mami, quédate ahí, voy yo y voto, o lo que sea, porque estoy desanimado, porque estoy guapo, porque este funcionario me hizo tal cosa, yo lo apoyé tanto tiempo y era mi amigo personal y ya ni me visita ni me llama. Por cualquier razón, no fueron a votar. No fue porque el pueblo dominicano fue masivamente a votar en contra del PLD. Si tú miras los números, Karen, claro. Desde afuera se nota. Sí, se nota. Fue como una especie de voto de castigo contra muchas situaciones que gravitaban en torno al PLD o a funcionarios del PLD. Así es. Pero la nueva política te manda que tú mires los números y trabajes con estadísticas. Y según las estadísticas, la misma votación que sacó el PRM anteriormente fue prácticamente la misma que sacó en estas elecciones. ¿Y cómo llega al 52%? Porque la gente no salió a votar. Y a la gente no salió a votar. O sea, el 50% es de lo que van a votar. No del total de electores, sino de lo que van a votar. O sea, si nada más fueron a votar 10 personas, el 50% es de esos 10. Pero si van a votar 60 personas, pues entonces el 50% es de esas 60 personas. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué nosotros hemos evaluado, qué nosotros hemos analizado y qué nosotros estamos corrigiendo? Pero la obra de gobierno del PLD, eso no se puede borrar, como decía el discurso del presidente Danilo Medina. El tú tener un gobierno que en vez de aprovechar una coyuntura de cosas que se estaban haciendo y darle continuidad, el país no estuviera viviendo la inestabilidad que está viviendo en este momento y que se va a reflejar y se va a seguir reflejando en este año y en el que viene, lamentablemente. Como dominicana, yo quiero que se haga un buen gobierno, porque si no, me afecta, como no está afectando a todas y a todos, la canasta familiar y todo lo que está. No es solamente un tema de pandemia, es un tema de una mala administración. El tú cambiarle el nombre a algo que esté funcionando, eso te va a hacer, no. Tú lo que estás invirtiendo en una publicidad, tú lo que estás contratando es un nuevo logo, tú lo que estás queriendo hacer una campaña publicitaria para decir que ahora Quiqueya Aprende Contigo se va a llamar, empieza de nuevo. Por favor, Quiqueya Aprende Contigo fue algo que transformó la República Dominicana y dio prácticamente 800 mil pico de hombres y mujeres que aprendieron a leer y escribir y está ahí. Por cambiarle el nombre, ¿qué? Reconoce que reconocer te hace grande. Las cosas que funcionaban del gobierno pasado y de los gobiernos pasados, vamos a continuarlas. No desestabilice, no quiera borrar y sacar de la administración pública a los técnicos para improvisar con personas que todavía no han aprendido a manejar la cosa pública y crear el caos que está ocurriendo ahora mismo. Karen, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más, con este tema, con muchos otros temas.
de interés para ustedes, para nosotros. Ya volvemos. Bienvenidos esta semana a Los 5 o Más. El camino hacia la inmunidad global frente al coronavirus ya ha comenzado. Más de 231 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna. Esta semana en Los 5 o Más conoceremos los 5 países más avanzados en el proceso de vacunación. En el puesto número 5, Estados Unidos. Con más de 231 millones de habitantes, en 3 meses, casi 100 millones de personas han sido inoculadas. Un 21% de los norteamericanos han recibido al menos una dosis de la vacuna. En cuarto lugar, Chile. Con un avance de 5 millones de vacunados, Chile es el cuarto lugar con mejor ritmo hasta el momento, registrando el 16 de marzo 26% de la población con al menos una dosis. En tercer lugar, el Reino Unido, donde con 67 millones de habitantes han logrado vacunar 25 millones. Un 36% de la población tiene al menos una dosis. En segundo lugar, Israel. Para un país con 9 millones de habitantes, Israel ya ha logrado inocular 4 millones de israelíes. Esto con la segunda dosis. Y en el primer puesto, las Islas Seychelles, las cuales se acercan a la inmunidad de rebaño frente al COVID-19. Para el 15 de marzo registraron el 61% de su población con una dosis y el 27% con la dosis completa. Hasta aquí los 5 o más. Gracias por continuar en Opiniones. Karen, tu opinión acerca del proceso de vacunación en la República Dominicana y si te vas a vacunar. Bueno, yo tuve una experiencia personal con un tema de una vacuna. La primera vez que fui legisladora, sabes que duré 14 años en el Congreso, cuando vinieron las de la influenza, neumococo, ese día mi cuerpo estaba como en un estado un poco febril y la vacuna no me fue bien y duré un tiempecito interna y fue traumático. Pero yo creo que es un ejercicio responsable. Bajo esta situación que estamos viviendo, sí, quiero vacunarme, quiero llevar a mi mamá, a mi abuela, que dice que tiene miedo, pero le digo no, ya. O sea, pero yo creo que todos tenemos que hacerlo porque eso es lo que manda. Y primero estamos en manos de Dios. Totalmente. Y el proceso, el manejo de la crisis, la pandemia, luego de que salen ustedes... del gobierno, y de hecho tuviste participación directa, sí, así es, por la posición que ocupabas en ese entonces. Si humildemente pudiera dar una recomendación, y es que por favor a los adultos mayores o a todo el que se vacune, mínimamente que le pongan una fecha o un mes, que reserven una semana para la segunda vacuna, porque conozco de adultos mayores que se han vacunado y dicen, y hay una segunda dosis, pero yo no sé cuándo me va a tocar. Entonces, para trabajar un poquito más organizado, sería bueno, así como la estadística que vimos hace un momento, que tú presentaste hace un momento en el programa, o sea, tenemos que saber que esa persona que tuvieron la primera dosis ya tiene la segunda y cuánto no la tiene. O sea, manejar el país por número, por estadística, yo creo que es la mejor solución. Karen, tu valoración de la actual gestión de gobierno, 7, casi 8 meses. ¿Cómo valoras tú esta nueva gestión de gobierno? No hay mucho que valorar. Lamentablemente no soy de pesimismo, pero aún tengo la esperanza de que se concentren en lo que se tienen que concentrar. Y ¿en qué se tienen que concentrar? En gobernar. En gobernar, no en hacer campaña política. Salir a estar ofreciendo. El presidente tiene que concentrarse y su equipo tiene que concentrarse en ver lo que había, porque el Estado Dominicano ni lo comenzaron ellos ni lo pueden terminar. Y antes de ello había un gobierno que funcionaba, mal que bien, con situaciones que se podían mejorar, pero funcionaba con estadísticas reales, con mediciones. Yo que tuve esos 8 meses siendo funcionaria, yo encontré una estadística de cumplimiento.
cuando el presidente nos llamaba al Consejo de Gobierno y nosotros teníamos que estar con los indicadores de los de transparencia, los de compra y contrataciones, todos esos indicadores, cumplimiento de las normas, y lo fui subiendo. Y me sentí orgullosa porque iba, ¿qué está pasando en este departamento? ¿Qué está pasando con la planificación? Entonces, yo no sé dónde están esos indicadores ahora mismo en la República Dominicana. Porque vemos un partido que llegó al gobierno sin quizás creer que iba para el gobierno, que no se preparó, que solamente decir que corrupción y corrupción y se van, pero ¿se van quién? Los empleados públicos. Los conserjes, los choferes, las secretarias, los asistentes, los técnicos. ¿Y qué tú logras con que se fueran? Karen, que ahora se desestabilice el gobierno, la República Dominicana. Eso es lo que está pasando. No darle prestaciones a esos hombres y mujeres que hicieron un trabajo y que lo han hecho por años. O sea, usted está abusando de las personas que confiaron en que usted le iba a dar un cambio para bien. Entonces, eso era un cambio para mal. Y yo creo que eso es lo negativo de este gobierno. Yo no quisiera que hagan un mal gobierno, pero hasta ahora no han hecho un gobierno. Tú mencionas el tema de la corrupción y es un tema polémico, sensible y a la vez importante. ¿Cuál es tu opinión sobre los niveles de corrupción que se vislumbran, los niveles de corrupción en la administración pública dominicana y los procesos que se están llevando a cabo en el sistema de justicia? Bueno, en los gobiernos de Danilo Medina, los gobiernos del PLD, fue que se aprobaron todas las leyes que tienen que ver con la transparencia administrativa, la cuenta única del Tesoro, el compra y contrataciones, o sea, todo eso. Por lo que tú puedes medir hoy, que te tengan que subir una licitación y luego de que te la tumban y luego que todo eso ya es evidente gracias a cómo nos planificamos para romper esa cultura o esa costumbre. ¿Y qué pasó entonces con esos casos que están en el sistema de justicia, que están siendo juzgados, que se han podido evidenciar? Que suponen evidencias de malos manejos. Gracias a cómo se estaba preparando el Estado, se han podido evidenciar. Antes era imposible tú darte cuenta que un funcionario manejara las obras o manejara las compras dedocráticamente. Entonces, que lamentablemente, como se dice popularmente, el que hace la ley hace la trampa. Si tú sabes que tienes que hacerlo de esta manera, tú buscas mecanismos de cómo engañar. Eso es algo que tenemos que trabajarlo como país, como sociedad. Ah, pues entonces ya no es un monopolio de empresas. Pues constituir 10 empresas. Si la empresa mía grande no puede participar, porque ahora tienen que ser pymes, están los grandes empresarios de República Dominicana, entonces constituyendo pymes para poder participar en los mismos procesos, y aunque le partan un poquito de la naranja a cada uno, pues ellos también poder participar. Bueno, ya eso no depende del gobierno, del que está gobernando. El que está gobernando tiene que enfocarse en crear los mecanismos para que sean cada día más coladores los actos de corrupción. Pero no depende del presidente y él mismo lo está viendo. No tiene 6 meses gobernando y él mismo se está dando cuenta de cómo comenzaron a manejar la cosa pública sus funcionarios de confianza y los escándalos que ya llevan en tan poco tiempo. Entonces, coger un discurso de un mal gobierno diciendo porque hay actos de corrupción, eso se va a prender en la propia piel. Aquí usted tiene más que ofrecer para usted querer ser gobierno de un país como la República Dominicana, donde hay tantos cambios y transformaciones todavía que hacer ante nuestra sociedad. Usted no puede ser incoherente y no manejar un discurso de doble moral. ¿Y qué hacemos entonces para atacar, erradicar y combatir la corrupción? Que realmente los mecanismos, los mecanismos que tiene la propia ley y la justicia dominicana. Dejar que cada día sea más independiente y seguir aprobando leyes que tengan que ver con la transparencia y con observar los veedores que se tenían en las instituciones, que tumbaban los procesos en el gobierno pasado. Pero no era una comedia, como al final de cuentas ya se quiere hacer ahora. No era un espectáculo. Yo creo que se tiene mucho más que ofrecer. No podemos seguir estancando el país. Yo creo que tenemos, la sociedad dominicana quería un cambio, quería rostros nuevos y diferentes, pero esos rostros nuevos y diferentes eran para que hicieran algo novedoso, no cambiarle el nombre a una institución, sino algo novedoso, como mejorar lo que se estaba haciendo y transformar un poquito lo que se estaba haciendo que ya venía bien y lo que no se estaba haciendo bien, que lo hicieran bien.
¿Qué va a hacer el CP? ¿Cuál es la posición a asumir para lograr esas cosas, para desde la oposición ser canalizadores, ser equilibrio como manda y que es lo que se espera en democracia, y lograr entonces esos puntos que señalas de esas transformaciones, de avanzar, más ahora que estamos atravesando una crisis global con un impacto que aún ni siquiera tenemos la posibilidad de evaluar? Hacer una oposición inteligente, una oposición con propuesta, que fue lo que siempre le reclamamos al PRM. ¿Cuál era la propuesta del candidato? Y todavía yo la pregunto, ¿cuál era la propuesta del candidato de hoy presidente de la República? Nosotros teníamos un candidato que lamentablemente no pudo ganar la simpatía popular por las razones que ya conocemos, pero de repente tenía propuesta. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a continuar con esto? ¿Cómo voy a mejorar esto? Pero el candidato del PRM y todos sus amigos y aliados que se confabularon, lo único que decían es se van, es para afuera que van, y de repente hoy el pueblo dominicano está viviendo las consecuencias de que es que está pagando lo que lamentablemente no valoró en su momento. Cada día el PLD mostrar que está en disposición de reconocer sus errores y demostrar los cambios, las transformaciones que tiene que hacer para que nuestro país vuelva a coger el carril de desarrollo que ya llevábamos. Karen Ricardo, ¿qué va a aportar en eso? Bueno, pues todo, humildemente, todas mis capacidades, mis conocimientos, y seguir poniéndome a la disposición de mi género, de mi generación y de todo un partido. Yo creo que hay muchos hombres y mujeres, Lenín, que quieren aportar al país y que le tienen miedo a la política. Y yo todos los días invito al que se considere serio, al que se considere digno, al que se considere con valores y que tiene amor por su país, que no solamente tirarse una foto en la bandera, una playa, un río, no, una buena comida, ¿verdad? Que somos famosos, sino también que aportemos y que participemos y podemos participar en política, porque de nosotros depende, de los hombres y mujeres con educación, con valores, depende de los gobiernos que tenemos. Y tenemos que participar, no quejarnos de los malos políticos, si nosotros pudiéramos ser los políticos que lo hagamos bien. Bueno, Karen, muchísimas gracias por la receptividad de aceptar nuestra invitación. Amén. De compartir tus opiniones con nuestra audiencia. A ustedes las gracias por acompañarnos cada domingo. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta la próxima.